Para la Comunidad de Madrid es un motivo de orgullo acoger de nuevo este Congreso que reúne a las víctimas del terrorismo en cualquier parte del mundo. Y para la Comunidad de Madrid es un honor colaborar de nuevo en este encuentro internacional. Un encuentro que representa un homenaje y un reconocimiento de nuestra deuda con las víctimas y al mismo tiempo una expresión de afecto y solidaridad con todas ellas. Altezas, este cuarto Congreso Internacional supone la reivindicación de la memoria de las víctimas del terrorismo, pero también supone un llamamiento al compromiso de la sociedad y de los poderes públicos para luchar contra quienes pretenden instaurar mediante el terror su dictadura totalitaria. Y representa también, por encima de todo, la constatación firme y rotunda de que los terroristas no han logrado sus fines. Han asesinado a muchos, nos han hecho muchísimo daño, nos han hecho sufrir enormemente, pero no han conseguido cambiar nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores, y no lo conseguirán. Por eso estamos hoy aquí, para decir fuerte y claro que nunca vamos a traicionar a quienes pagaron con su vida el precio de nuestra libertad. Altezas, la determinación de una sociedad democrática para derrotar al terrorismo se mide hoy por el grado de compromiso y de solidaridad con las víctimas. En España se ha demostrado que cuando mayor ha sido esta disposición de vencer a los terroristas y sus cómplices, mayor ha sido también el reconocimiento de los derechos de las víctimas y mayor la voluntad de evitar que su ejemplo y su sacrificio cayeran en el olvido. Por todas estas razones, el apoyo y la solidaridad con las víctimas del terrorismo son, para la Comunidad de Madrid, que me honro en presidir, un deber irrenunciable. Y nuestra colaboración con este Congreso es el testimonio de nuestra admiración y solidaridad hacia las víctimas del terrorismo. Y solo me resta, antes de terminar, reiteraros de nuevo, Altezas, el agradecimiento que os debemos a vuestras altezas y a todos los miembros de la familia real por el constante apoyo a todas las iniciativas que tienen por objeto recordar y honrar a las víctimas. Muchas gracias.